Muy buenos días. Mi pregunta va para justamente el presidente del CERVEL, Andrés Tagle, y era por una situación particular que se ha conocido en las últimas horas sobre esta candidata del Partido de la Gente, Carla Añez, que está condenada por tráfico. Justamente preguntarle cómo se llega a esta instancia. ¿Esta persona va a estar de todas formas en la papeleta? ¿Ustedes tuvieron alguna información? ¿Se les dijo en algún momento esta situación? Si no es así, también que se le ha señalado por parte del partido, si ella es electa finalmente, ¿va a ser proclamada como tal? Sí, esta persona fue condenada a un delito de pena aflictiva, por ahí por el 2011. A nosotros se nos notificó esta situación y su ciudadanía, ella perdió su derecho ciudadano, porque la condena a pena aflictiva, así eso es el efecto que produce. Pero, de acuerdo al artículo 17 de la Constitución, cumplía su pena, ella recuperó su derecho a la ciudadanía. Y se nos notificó ese cumplimiento de la pena y la recuperación de su ciudadanía en el año 2017, el 31 de mayo, si no me equivoco, por el registro civil. Por tanto, ella volvió a ser ciudadana con derecho a sufragio. Requiero recordar que el artículo 13 de la Constitución establece que todo ciudadano tiene derecho a sufragio y derecho a postular a cargos de elección popular, que es lo que ella ha hecho en este momento. Cuando el CERVEL publicó las inscripciones de candidaturas, cualquier elector tenía el derecho a reclamar ya en un cierto plazo ante el tribunal calificador. Eso no sucedió. Por consiguiente, es una candidatura ejecutoriada, ¿ya? Y si sale electa, le corresponderá al Tricel proclamarla, digamos, para el cargo. Pero aquí, ¿no hay un problema entonces con que ella sea candidata? Cuando usted dice que recuperó el derecho a la ciudadanía, ¿no tiene este problema? Porque entendemos también que era una, digamos, sanción perpetua el no poder postular a cargos públicos. Entonces, no queda la duda de si hubo ahí un problema en la revisión de los antecedentes a la hora de inscribir las candidaturas por parte del CERVEL. Mira, yo no me pronuncio si los convencionales, o sea, los constituyentes que se están eligiendo es un cargo público. Pero lo que sí tengo claro es que es un cargo de elección popular. Y respecto del derecho a postular a cargos de elección popular, lo que rige es el artículo 13 y el 17 de la Constitución. ¿Ya? Y ese, si se pierde la ciudadanía se recupera. Y cuando se recupera, se vuelve a tener derecho a postular a cargos de elección popular. Hay muchos cargos públicos que no son de elección popular. Yo creo que la gran mayoría de los que están aquí no han sido electos popularmente y son cargos públicos. Así que no confundamos las dos cosas.